Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el compás y el compás por bulerías. El tema del compás es muy importante a la hora de componer. Claro que hay muchos toques que no llevan compás y con esos no tenemos que tener en cuenta nada de compás. Esos palos, como sabes, son malagueñas, granaínas, fandangos, naturales, la mayoría de los cantes de levante, petenera, salvo el final, milonga y alguno que otro más. Pero el resto, que son la mayoría, sí tienen compás, más lento o más rápido. Y en esos estilos tenemos que tener muy en cuenta que realmente tocamos sobre partes de tiempo que son fijas, como una guía. Ya vimos en un vídeo anterior los compases, pero tenemos que tener presente que dentro de esos compases hay divisiones y que las notas de nuestra música deben coincidir con esos tiempos. Por ejemplo, mirando esta tabla, vemos el compás de la solea con sus 12 tiempos, donde recordamos que los fuertes son el 3, el 6, el 8, el 10 y el 12. Pues bien, estos 12 tiempos podemos subdividirlos en partes cada vez más pequeñas. Y en cada una de estas partes tocamos una nota. Aunque lógicamente hay silencios, es decir, partes del compás en los que no tocamos. Por hacerlo de manera gráfica, lo vemos en esta tabla. Cada número o raya correspondería a una nota. Vamos poniendo ejemplos. En la primera fila, donde están los números solo, cada número correspondería a una nota o a una pulsación, aunque pille varias notas. Si lo quisiéramos hacer en la segunda línea, donde hay otra nota que es la raya entre número y número, podríamos hacerlo así. ¿Has visto que empezando entre el 1 y el 2 está el dedo para arriba? Eso correspondería a la raya que hay entre cada número. Si lo hiciéramos en la tercera fila, ahí ya meteríamos tres notas entre número y número. Entonces fíjate cómo quedaría. Este sería el 1, 2 y 3. En el vídeo anterior, con el índice 1, 2, 4, y eso corresponde a cada nota, corresponde a un número o raya de la tercera fila. Podríamos hacerlo también así, por ejemplo, empezando en el 1. Habríamos dado hasta el 10. Lógicamente, podemos coger en cualquier momento partes o compases más o menos rellenos de notas. Tú puedes hacer 1, puedes hacer 1, 2, más o menos rellena. Partes más o menos rellenas. Otro ejemplo por tangos sería, por ejemplo, el compás de tangos tiene 4 tiempos. El primero sería el segundo otro acorde. El número 3 sería el bajo y el número 4 rajeo. Es que
Normalmente, claro, no se toca así. Este es el esquema. Normalmente se hace... Esta sería la segunda fila. ¿Has visto? Donde el 1, el 2, la raya, el 2, la raya, el 3, la raya y rajeo. El 4 siempre es el rajeo. Fíjate ahora en la tercera fila cómo tendríamos que hacer, tendríamos que meter entre el 1 y el 2 tres notas, que son las tres rayas. Ta, 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 ta. Eso correspondería con la tercera fila, y con la cuarta pues sería mucho más rápida, y ahí tú puedes escribir debajo de cada una la música que vas haciendo y vas colocando las notas de tal manera que, fíjate, en la cuarta qué montón de notas se da ya. Miramos la tercera fila para decir que a veces, la tercera fila de la solea, para decir que a veces las divisiones no tienen que ser partiendo los compases o sus partes por la mitad. Y podríamos hacer entre tiempo y tiempo, o sea, entre número y número, tres notas en vez de cuatro. Es lo que se llama tresillo en música. Esto se puede aplicar igualmente a otras filas, incluso con otros números impares, aunque resulta más complicado de meterlo a compás porque no son tiempos, digamos, pares. Vamos a hacer un ejemplo. En la soleá hacemos y hemos metido 6. Deberíamos meter entre el 1 manera, cuando componemos tenemos que pensar en golpes de percusión, es decir, en los tiempos del compás. Y esto es más estricto cuanto más rápido sea el compás. En compases lentos de tiento, soleás, grillas, farruca, etc., podemos permitirnos cierta flexibilidad. Pero ya entrando en toques más rápidos como alegrías, fandangos de Huelva, tangos, guajira y sobre todo bulerías, hay que tener el máximo rigor rítmico. Desde luego que la bulería es el toque más interesante por su versatilidad y su complejidad, ya que su compás se puede medir de varias maneras y al mismo tiempo resulta, por su velocidad, el compás más complicado. Vamos a fijarnos en las formas como podemos acentuar el compás de bulerías, teniendo en cuenta que muchas veces las falsetas empiezan en el tiempo 12. La primera, marcando el 3, 6, 8, 10, 12, como la soleá o las alegrías, pero más rápido. Vamos a poner un ejemplo. Empieza en el 12. 12, 1, 2, 3. 4, 5, 6. ¿Has visto? Por cada número estoy dando una nota. Lógicamente esto es en plan de esquema. Luego habría que darle un ligadillo por ahí. Otra segunda manera de marcar la bulería sería el 3, 6, 9 y 12. Pues ya lo sabes. 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6.
última manera de marcar la bulería, que vamos a ver hoy, serían los pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Los pares, normalmente dividiendo el compás de 12 tiempos en 2 de 6. Fíjate el típico, lo típico que se hace por bulería. Normalmente se cierran los tiempos 7, 8, 9, 10 con rasgueo o alguna escala rápida. Este compás podemos subdividirlo como hemos hecho con los anteriores de soleá o de tangos, de modo que quedaría así y ponemos ejemplos. Ya vimos el ejemplo anterior en la primera fila con los números solo. Sería este tipo. La segunda fila, con una nota en medio de cada número, podemos hacerla nosotros con el índice hacia arriba. Para hacernos una idea, la tercera fila ya es más rápida todavía y tiene tres notas entre cada número, correspondería a esto. Fíjate que entre el 1, esas son las tres notas. Y ahora viene el 2. Su velocidad no será fácil tocar en la tercera fila y podríamos optar, como hemos dicho antes, a meter en vez de tres notas entre cada número, meter por ejemplo dos. Este sería un caso. Aquí metemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En realidad tendríamos que meter más notas si siguiéramos el esquema anterior, pero hemos hecho, vamos a decir, un pequeño truco para meter menos notas y meterlo en el compás. A lo mejor eso es un tresillo, un quintillo, lo que sea, ¿no? Lo estudiado sobre el compás te puede resultar útil también en el acompañamiento al cante, sobre todo en la bulería con las tres formas de medirla que hemos visto. En todo esto del compás es conveniente interiorizarlo mentalmente. Así encajaremos la música de manera casi automática en los tiempos fuertes y en cada tiempo del compás. También te recomiendo que escribas las notas debajo de cada uno de estos esquemas y así lo estás viendo. No olvidemos ayudarnos de un metrónomo en todo lo relacionado con el compás y practicar primero a ritmo lento e ir aumentando la velocidad cuando nos vaya saliendo bien. Bueno, espero que este vídeo sirva y hasta la próxima.